Sí, Eguru es un jugador que tiene gol, que es rápido en el disparo, arma muy rápido la pierna, además tiene mala idea cuando tira puerta. Y bueno, en ese momento la verdad es que es un jugador rápido, pensaba que nos podía venir bien y de ahí el cambio. Y Iñaki pues tiene, yo creo que es un pequeño esguince de tobillo, ya veremos. ¿Qué les contamos a continuación? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Tiempo para la Información más cercana aquí en Telebilbao con este diario local de hoy, martes 30 de agosto. Un mes, este de agosto, al que le resta tan solo un día más y el jueves entrará el mes de septiembre y con él muchas novedades. Una de ellas importante para los vecinos y comerciantes del casco viejo y es que pasado mañana jueves 1 de septiembre entrará en vigor la nueva ordenanza de preferencia peatonal que monitorizará y regulará el acceso de los vehículos al casco viejo mediante un sistema habilitado de lectores digitales de matrículas. Los residentes y comerciantes del casco viejo pueden dar de alta sus vehículos en los diferentes sistemas de registro puestos a su disposición. Pueden obtener una autorización por domicilio que les permitirá acceder a la zona a partir del 1 de septiembre con un máximo de 2 vehículos registrados en el mismo. Eso sí, se prohíbe el acceso simultáneo de los 2 vehículos a la vez, pero se permite la invitación a un tercer vehículo. El máximo de accesos es de 48 al año, es decir, 4 al mes con un máximo de 30 minutos por acceso. El horario para residentes y comerciantes será de 8 a 11 horas de lunes a domingo, de lunes a jueves laborables de 9 de la noche a 11 de la noche y domingos o festivos de 6 a 11 de la noche. Pero bueno, es una idea que está bastante bien, bastante, por lo menos para controlar fuera del horario que no se puede meter, quién se mete, si tiene, pues no sé, excusa para meterse, pues gente que tenga que llevar igual menos válida o lo que sea, pero no lo sé cómo funcionará, pero yo creo que bien, creo que deberían de acceder los residentes aquí las veces que hagan falta, de paso son residentes y tienen su, no sé, no, yo creo que no debería haber límite. Para mí el problema no es la gente residente, sino los comercios, que yo entiendo que también tienen que disponer de las mercancías, pero es un cristo, o sea, como residente, cuando pasas de 8 a 11 es horrible, es horrible. O sea, las furgonetas te pasan los retrovisores por... Pues creo que puede solucionar problemas, todos no. No es una medida que vaya a solucionar todos los problemas. Indudablemente que haya cámaras y que la gente sea consciente de ello, pues hace que todo el mundo se tome más en serio la norma y realmente no entre molestando a los peatones que tenemos en el casco viejo. En ese sentido me parece importante. Me parece que la medida está siendo prematura porque a ellos también les falta acabar de organizarse. Todavía hay vecinos con derecho a tener su tarjeta para poder entrar que todavía las tienen pendientes de entrega, con pequeños problemas. Entonces creo que antes de que esa norma entraría en vigor tendrían que haber solucionado todo esto porque se pueden encontrar vecinos con necesidad de acceder hasta su casa, que van a tener y tienen pleno derecho a hacerlo, teniendo que entrar sin su tarjeta por una cuestión interna de ellos. Entonces creo que es un poco prematura. Como medida correcta, sí, soluciona muchos problemas, no va a solucionar todos, soluciona una parte para que la gente sea más... También a partir del jueves 1 de septiembre, Bilbobús vuelve a su horario de invierno tras los meses estivales. Desde este jueves 1 de septiembre, los horarios de cada línea volverán a ser los habituales. El Servicio Municipal de Autobuses actualiza sus horarios y frecuencias durante determinadas épocas para adecuarse a las necesidades de las personas usuarias. La información detallada del horario habitual puede consultarse en la Oficina de Atención a las Personas Usuarias en la calle Licenciado Poza 8 a través de la app de Bilbobús o descargándolo desde la página web municipal www.bilbao.eu. Quien lo desee también puede consultar este horario en el teléfono de información del Ayuntamiento de Bilbao 010. El autobús turístico Bilbao City View sigue en funcionamiento para quienes quieran conocer más de cerca algunas de las partes más singulares de nuestra ciudad y mantiene el horario de 10:30 a 7:30 con salidas cada media hora hasta el 30 de septiembre y con horario adaptado con salidas cada hora a partir de ese día.
y como no podía ser de otra manera, el jueves también vuelve a su horario habitual la OTA. El pago por estacionamiento de Bilbao recuperará su horario habitual pasado mañana, día 1 de septiembre. El horario será de lunes a viernes de 9 a 1 y media por las mañanas y de 3 a 8 horas por la tarde. Los sábados el horario de OTA Bilbao será de 9 a 1 y media en las zonas 1, 2, 3, 4 y 10. Y las personas mayores de Bilbao continuarán bailando y disfrutando de la música al aire libre gracias a los populares bailables que organiza el Ayuntamiento de Bilbao. Tras descansar durante el mes de agosto debido al periodo vacacional y a la celebración de Aztenagusia, regresan a su doble emplazamiento, en la Plaza Levante, en San Ignacio, los sábados, y en el kiosco de la Arena de la Casilla, los domingos, y a su horario habitual, de 6 a 9 horas. Cada semana la sesión de bailables estará amenizada por una orquesta diferente en ambos escenarios. Con esta iniciativa de música en directo y de entrada libre y gratuita, el Ayuntamiento de Bilbao busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores de la ciudad, promoviendo a través de la música y el baile un estilo de vida activo y saludable y favoreciendo además la socialización. Cientos de bilbaínos y bilbaínas se dan cita cada fin de semana para disfrutar de esta popular actividad participativa. Y es que con la llegada de septiembre suele conllevar también generalmente el fin de las vacaciones y con ellas el llamado síndrome postvacacional. Según los expertos, afecta a un 33% de la población, es decir, a una de cada tres personas en mayor o menor medida. Los casos más graves suelen manifestarse con trastornos del sueño, ansiedad y dolores de cabeza. En otros casos, con falta de energía y de motivación, así como con tristeza. Los expertos nos dan unos consejos para sobrellevarlo mejor. Si la vuelta al trabajo resucita el mal que año tras año afecta a muchas personas al retomar la actividad. La famosa depresión postvacacional. Según algunos estudios, afecta al 33% de los trabajadores. Además, una parte importante de los dos tercios restantes padecerá un cuadro de fatiga o estrés directamente vinculado a ese cambio entre las vacaciones y la vuelta a la vida laboral. El síndrome o depresión postvacacional es habitual en países con largos periodos vacacionales, como el nuestro, donde el grueso del descanso se concentra fundamentalmente los meses de verano y suele durar unos 15 días. Consiste en la falta de energía, de motivación o tristeza que se genera en algunos trabajadores tras un periodo de vacaciones y nace de una ruptura en el proceso de adaptación o transición entre el tiempo de ocio y descanso y la vuelta a la rutina del trabajo. A pesar de que el principal síntoma es la apatía seguida por el cansancio, la falta de energía y de concentración para realizar las tareas, también puede manifestarse mediante trastorno del sueño, nerviosismo o tristeza. En los casos más extremos, el trabajador afectado puede incluso experimentar ansiedad, dolor de cabeza y malestar general. Para combatirlo, se recomienda adelantarse para prevenirlo y hacer que la transición de las vacaciones al trabajo sea lo más suave posible. Algunas medidas de esta línea son levantarse pronto, unos días antes de reincorporarse al trabajo, para acostumbrarse con antelación a los horarios habituales, volver del lugar de vacaciones unos días antes, repartir los días de vacaciones a lo largo del verano e interpretar de forma positiva la vuelta a la rutina sin pensar que el trabajo es una carga. Una vez en el trabajo, se aconseja retomar este de forma gradual, sin prisas y evitando grandes cargas de trabajo durante los primeros días, así como realizar actividades saludables y llevar una buena alimentación. El Gobierno vasco ha celebrado hoy, como viene siendo tradición, el primer Consejo de Gobierno del curso político en el Palacio Miramar de Donostia. El lehendakari Iñigo Urkullu y los consejeros y consejeras han sido recibidos por el alcalde de Donostia, Eneko Goia, el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, y el presidente de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Xavier Ezeizabarrena. En la posterior rueda de prensa, el lehendakari ha advertido que se avecinan un otoño e invierno muy complicados debido a la crisis de Ucrania y tras admitir que Euskadi debe volver a superar otra tormenta, se ha mostrado convencido de que cuenta con bases sólidas para afrontarla. Además, ha reprochado al gobierno de Pedro Sánchez la falta de avances en los traspasos pendientes y le ha censurado que ponga en duda la adecuación constitucional del estatuto al pretender analizar la adaptación jurídica de algunas materias. También ha anunciado que a partir de hoy mismo deja de ser obligatoria la mascarilla en los centros educativos. La crisis energética puede ser también una oportunidad para impulsar la transición energética en Euskadi. En este sentido, hemos adelantado el plan de contingencia energética que ha recabado las aportaciones solicitadas Diputaciones Forales, Eudel, Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento,
clúster del Observatorio de Coyuntura Industrial y Confebasc. Este plan de contingencia atiende las directrices europeas y estatales contemplando medidas de inversión, fiscalidad, nueva normativa, ayudas directas y cambio de hábitos. En relación al cumplimiento íntegro del Estatuto, hoy por hoy todavía no hay avances significativos tras la transferencia del ingreso mínimo vital. Tenemos sobre la mesa 6 materias correspondientes al cronograma remitido por el Estado en octubre del año 2020, ferrocarril de cercanías, meteorología, fondo de protección de la cinematografía, gestión del litoral, migración y salvamento marítimo. Solo en la primera, en la de ferrocarril de cercanías, en la primera materia se ha abierto una interlocución bidireccional para poder avanzar en un acuerdo. En las otras 5 materias hemos remitido propuestas de acuerdo, pero el Gobierno español todavía no ha convocado ningún grupo de trabajo bilateral. Además, en algunos casos, el Gobierno español ha trasladado la intención de realizar un análisis previo de viabilidad y adecuación al marco jurídico vigente. Esta actitud parece poner en duda la adecuación constitucional del Estatuto de Gernika, cuando cada propuesta realizada tiene su fundamento en una competencia que Euskadi tiene en función del Estatuto. Hoy mismo se va a cursar por parte del Departamento de Educación a todos los centros escolares una comunicación por la cual, tras el análisis compartido entre el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, queda sin efecto el protocolo COVID que se venía manteniendo hasta ahora en los centros educativos, en los centros escolares. La evolución de la pandemia así nos lo propone también en cuanto a lo que es la capacidad de inmunidad por parte de la población, tanto estudiantil como también del cuerpo del profesorado y del personal trabajador. Un baño de goles ayer en el nuevo Mirandilla tras hacerse con una victoria por un contundente 0-4 ante un flojo Cádiz. 4 goles que pudieron hacer más si Iñaki Williams hubiese acertado en un penalti que erró y también en un gol que se le anulaba a Ollán Sanzet, que todavía la gente no sabe el porqué. Además, Iñaki Williams, la noticia más negativa es que acababa lesionado y habrá que estar pendiente del parte médico. Goleador otra vez también Alex Erenguer y por partida doble Gorka Guruceta. El técnico rojiblanco Ernesto Valverde hablaba de la importancia del partido por ser el primero fuera de casa y por encontrarse a sí mismos y afirmó además estar contento más por el juego que por el resultado. Para nosotros este era un momento importante. Más que nada porque era el primer partido fuera de casa y tenemos la idea de mostrarnos fuera también como nos mostramos en casa. Y bueno, hemos salido a intentar llevar el control del juego. Sabemos que el Cádiz está en una situación un poco comprometida, que no había sumado. Y bueno, quizá ellos al principio estaban un poco más nerviosos y nosotros nos hemos ido asentando poco a poco en el campo. Sí, Eguru es un jugador que tiene... que tiene gol, que es rápido en el disparo, arma muy rápido la pierna, además tiene mala idea cuando tira puerta y bueno, en ese momento la verdad es que es un jugador rápido, pensaba que nos podía venir bien y de ahí el cambio. Y Iñaki pues tiene yo creo que es un pequeño esguince de tobillo, ya veremos. Pues somos un equipo que no concede muchas ocasiones o no estamos concediendo muchas ocasiones y queremos seguir esa línea y bueno, la mejor manera de conseguir goles es generando situaciones de gol, generando peligro. Que luego estás más acertado o menos acertado, a la larga sabes que ese es el camino. Habrá días que, bueno, pues que el portero esté muy bien, que la defensa esté muy bien o que nosotros no estemos acertados, pero habrá otros días, como hoy, que tenemos gente contundente que finaliza bien las jugadas. Escuchamos a 2 de los protagonistas rojiblancos ayer sobre el verde del nuevo Mirandilla. Iñigo Lecue, que tuvo que jugar de lateral izquierdo por las lesiones de Valenciaga y Yuri Berchiche y que destacaba la importancia de la victoria, así como mantener la portería cero en las 3 primeras jornadas. Y otro protagonista, Aitor Paredes, debutante ayer con el primer equipo. Paredes entraba en sustitución de Lecue para jugar por la banda izquierda, a pesar de que su posición natural es la de central, pero un debut es un debut y mostraba su satisfacción por este hecho y también por la victoria. Creo que un partido muy muy completo el equipo, desde el primer minuto hasta el último.
Atrás hemos estado sólidos, no hemos concedido prácticamente nada y bueno, luego en cuanto al juego, la verdad que yo creo que nos hemos visto cómodos, hemos generado bastantes ocasiones y afortunadamente pues han ido entrando y yo creo que al final pues el partido se ha decantado y ya hemos estado bastante más cómodos. Sí, evidentemente, nosotros en este caso miramos nuestro mérito. Yo creo que hemos, como te digo, el partido ha sido muy muy completo de todos y a partir de ahí, pues bueno, sí que es verdad que como te he dicho, a medida que caen los goles, pues parece que es un poquito más fácil, pero bueno, desde el principio hemos hecho lo que teníamos que hacer y nos vamos con los tres puntos clarísimamente merecedores. Bien, bien, a ver, las he tenido con él, ¿no? Y luego también me ha sacado una tarjeta que tampoco he entendido mucho, entonces pues estaba un poquito ahí con el freno en mano en ese sentido, intentando aguantar, acabar bien el partido y afortunadamente ha salido todo bien. Bueno, a ver, todos, yo creo que han sido, la mayoría de los goles han sido jugadas colectivas de todos y bueno, yo creo que es el juego que nos pide el míster, un juego que estamos muy cómodos en hacer, así que bueno, esperemos seguir así, trabajando día a día y yo creo que así es la línea a seguir para seguir sumando de tres en tres. Tres jornadas, portería cero, efectivamente. Aparte del juego, ¿no?, que nos está gustando a todos, pues esa solidez, como te he dicho al principio, esa solidez defensiva, pues es importante para sumar. Pues sí, ya hace muchos años, ya casi ni me acuerdo, pero muy agradecido y orgulloso del camino y con muchas ganas de que haya muchas más oportunidades, ¿no? Pues sí, la verdad que cuando yo he salido ya el resultado no me ha abultado, pero o sea, se ha visto que el equipo va como muy unido, va muy, muy junto a la presión, ataca muy bien y hoy encima pues hemos hecho muchos goles, que a veces es lo que falta, así que yo creo que podemos estar orgullosos y volver muy felices a Bilbao. Sí, yo juego lo que me pidan, la verdad que tengo que agradecer al míster por la oportunidad y nada, a seguir luchando por más oportunidades. Pasamos a conocer el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 31 de agosto. Parece que despediremos el mes de agosto con cielos nublados, con nubes bajas, lluvia débil y chubascos ocasionales, sobre todo en las horas centrales del día, cuando podrían ser localmente tormentosos. El viento será del oeste-noroeste y las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, mientras que las máximas irán en moderado descenso. Hasta aquí lo que teníamos que contarles por hoy martes. Mañana volvemos con más noticias locales y de nuestro entorno. Disfruten del resto del día. Agur, eta eskerrik asko. En Vizcaibus trabajamos por un transporte de calidad con la línea 3247 que conecta durante todo el año el aeropuerto de Loiu con la capital vizcaína. Vizcaibus, avanzamos contigo.